primazos, buen momento del día en el que estén viendo este video. Muchas gracias por suscribirse a las 512 personas que al día de hoy, 28 de diciembre, se encuentran ya suscritas a este canal. Espero que hayan sembrado mucho en estas fiestas decembrinas para que puedan cosechar a finales de mes. Digo, ya saben, evitar la cuesta de enero. Wey, decembrino significa relativo a las fiestas de diciembre, no de sembrar. Ok, olvídenlo. Esta semana estamos terminando el año, bueno, ya este es el último fin de semana del año, prácticamente hoy es el último día viernes del año y esto pues ya nos hace pensar que ya vienen las tías en Facebook, vienen las tías en WhatsApp y nos empiezan a enviar los memes de Piolín deseándonos un feliz año, deseándonos un feliz año. Yo jamás he entendido por qué si es un feliz año el que se acabó o el que va a empezar, en fin, ese no es ningún problema, vienen las tías con los memes. También vienen las buchonas y las naquitas estas con la clásica imagen de el Joker y de... Ahora están agarrando muy de moda a el sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas. No sé por qué hacen eso. Con frases pendejas que seguramente escribió Pablo Coelho o algo así. Deseando feliz año y todo ese tipo de tonterías, ya saben. Pero las que son sin duda invaluables son las suegras o las mamás. O también las tías, a final de cuentas, pues ya sabes. Sus ritos psicóticos que hacen cada pendejo año. Para que este año te vaya bien, tienes que sacrificar a un bebé 12 veces durante las 12 campanadas del reloj del cambio de año. No, hijo. Para que te vaya bien este año, tienes que sembrar una moneda en tierra de panteón. No. Para que este año te vaya bien, tienes que comerte 12 uvas al mismo tiempo durante cada una de las 12 campanadas. No, mijo. Para que tengas amor este año, tienes que ponerte un calzón rojo sobre un calzón amarillo y todo eso lo vas a poner así hasta acá, así hasta arriba, y una vez que lo tengas así, tienes que salir a dar 12 vueltas a la manzana con 12 maletas. Oiga, tía, ¿no sería más fácil seguir avanzando y seguir trabajando y tener un buen plan financiero y ahorrar? Digo, por aquello del dinero. Y no sería más fácil también, no lo sé, hacer ejercicio o ser un poco más atractivo contando con los chistes. Digo, por si acaso. Dejemos de lado a las tías que tienen sus rituales ahí medio psicóticos y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pedo con la gente que se vuelve loca? Y ya olvídate de los pinches locos que no acabaron la primaria y tiran balazos al aire. Y olvídate de esos güeyes, esos no tienen remedio y no le deseamos mal a nadie, pero bueno, en fin. Ni madre, nada de eso. El chiste de este pedo es ponernos hasta la madre de briagos y festejar como... ¡pinches locos, cabrones! ¡A huevo! ¡Festejar! No, mijo, no, mire. Vamos a tronar 12 cohetes durante las 12 campanadas. 12 cuetotes, así ya sabe. Que hagan retumbar la pinche colonia, cabrón. Que hagan retumbar, que la pinche colonia se caiga a pedazos con una paloma. De esas palomas de 50 pesos. ¡Tenga, mijo! Váyase por 10 palomas de 50 pesos, posté para sus primos. Oye, pa, nomás de onda, digo... Y si ahorramos esa lana para la próxima quincena, porque pues de aquí al 15 son casi 2 semanas, un poquito más. Entonces, pues está cabrón, ¿no? Yo digo que con esos 500 pesos nos empezamos a comer un bistecito extra, o pagar la luz, o... ya sabes, cosas banales como pagar la renta, o bien también podríamos, no sé, a completar dinero para ir a la escuela. Nomás digo, o sea, son 500 pesos que... en los cohetes se van a quemar, o sea, es dinero quemado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sea que celebres el año nuevo con uvas, con maletas, con calzones, sin calzones y todo ese tipo de estupideces, pues no tiene sentido, ¿no? Y si crees que es un nuevo comienzo, deberías de empezar a afiliarte a Oliver Ibáñez y la Sociedad de la Tierra Plana, porque hay un severo problema contigo. Simplemente considera que la Tierra y el universo y el espacio y las galaxias y todo ese tipo de cosas macrouniversales que estamos, en los que también estamos inmersos, pues nunca nos llevan al mismo lugar. Por lo tanto, si la Tierra vuelve a girar, no, o sea, si gira, pues, si gira la Tierra, ¿no? O sea, si la Tierra gira sobre su propio eje en 24 horas y a través alrededor del sol durante 365 días del año y al mismo tiempo está avanzando, pues jamás regresamos al mismo lugar. El año nuevo nada más es
el ciclo, el cierre, el corte o una forma de pendeja de gastar y gastar y gastar y seguir gastando. ¿Por qué? Considera que ya te gastaste 5 mil pesos en la cena de Navidad y ahora te vas a gastar otros 5 mil pesos en la cena de Año Nuevo. Y si a eso sumamos que a lo mejor te tienes que desplazar para ir con tu familia de una ciudad a otra, pues es un pinche desmadre y es un gastadero. Pero eso sí, ahí vas a andar pariendo cuates en la cuesta de enero. Muchas gracias por ver este video, nos vemos la próxima semana, próximo año, con un video nuevo, un video objetivo, un video diferente, como todos los demás. Ya en serio y muy en serio, bueno, a final de cuentas y ya en la edición de este video, pues quiero recordarte que solo tú conoces tu concepto de felicidad. Yo no puedo desearte que seas feliz porque a lo mejor es muy distinto mi concepto de felicidad al tuyo. O tú no puedes desearle felicidad a tu vecino, a tu primo, a tu... Nadie puede desear felicidad porque cada quien tiene un concepto de felicidad propio. No puedo desearte felicidad, no puedo desearte feliz año nuevo. Me caga decir feliz año nuevo. Lo único que puedo esperar es que tus planes, ya sea de año nuevo o de lo que sea, salgan tal y como los estás trazando. Que tus planes se ejecuten de la mejor manera y que te traigan prosperidad. A ti, a tu familia. Un abrazo a las 512 almas suscritas a este canal. Estoy muy agradecido. Por algo han visto estos videos, por algo se suscribieron. Y si no te has suscrito, pues suscríbete. Es una sugerencia, no es una súplica. Nos vemos la próxima semana. Bye. Pinche amargado, vas y chingas a tu madre porque vamos a festejar el año nuevo, puto, has de estar solo y por eso nadie te quiere, hijo de la chingada.